sé qué hacer. A ver, ¿qué dice el lugar de mi conciencia? Dale, a ver, conciencia, habla. ¿Qué puedo hacer ahora? Que no te fumas tu ñoca. Está bien, como te diga. Es más, uno no puede hacer nada con la conciencia. Mira, todo para dentro de todo lo que veo. Che, conciencia, ¿por qué los fósforos de patito son tan malos? Porque los usás con malas intenciones. No cagadas. No debéis mandar a cagar a la conciencia. Haceme un pete. A ver, pero estamos locos, ¿no? Fumadlo entero. A ver este. No, este pegado. Derby Rock Festival. ¿De qué es este? No se te escucha, loco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Caramba, ¿quién es usted? Yo soy tu conciencia. Y te puedo decir muchas cosas. ¿Sabías? No. Usted es mi conciencia. Yo hablo con mi conciencia, pero... Yo soy tu conciencia y te puedo decir muchas cosas. ¿Sabías, por ejemplo, que si vos te compras un 0 kilómetro y lo sacás a manejar, a los 2 kilómetros ya te vale 2 lucas menos, por lo menos? Después, vos tenés que pensar que si vos haces un curso de computación, no vas a estar como ahora. Con inglés y computación ya es otra persona, ¿entendés? Pero vos desarrollás tus alas, hacele caso a tu conciencia, ¿entendés? Pero... Y con sobre todas las cosas, no te cortes las uñas, ¿entendés? Primero cepillate los dientes todas las noches, después sacudítela después de mear, y todas esas cosas te van a llevar a ser una mejor persona y te vas a encontrar con vos mismo, ¿entendés? ¿Qué ganás tomando el tren? ¿Qué ganás tomando el tren? Decime. Apoyarme una mina. Un obrero. Y eso es lo que está mal. Eso es lo que está mal. Porque la chica te pidió que la apoyes. No sé, pero se queda. No, le queda porque no le queda otra, ¿entendés? No sé, porque está el colectivo vacío, ella se queda parada ahí, yo me acerco y digo, caramba, le gusta para mí. ¿Y el día que te apoyaron a vos, te gustó? No es el momento, por favor, ¿qué clase de...? ¿El día que te apoyaron a vos? Hola, puta, ¿vos estás al lado mío o no? ¿Qué? ¿Qué clase de cosas? Yo no estoy al lado, yo estoy alado, es diferente. Pero usted está jugando con palabras, porque... ¿Qué? No, yo lo que quiero decir... Es que borré porque me tengo de nuevo poniendo con él, ¿no? Yo te digo lo siguiente, vos, ¿no? ¿A quién votaste? ¿A quién votaste? ¿Qué me importa? ¿Vos votaste a la alianza? ¿Vos votaste a la alianza? ¿Qué? Yo te dije que no la votes, ¿entendés? Yo te dije que no votes a la alianza en octubre. Ya que tú solo puedo contar un chiste. Bueno. No de cordobés, sino de... No. Sí, es de Córdoba, un pueblo que se llama Mutativo. Sí. Estaba un tipo, ¿no? Estaba un tipo sentado, así como yo. Sí.
y vino un pelotudo, pelotudo con alas, no estoy hablando de vos, ¿no? Pero alguien más parecido a vos. Y estaba el tipo ahí, estaba tomando una cerveza y decía, el tipo decía que venía, le daba buenos consejos, le hablaba de que la vida es una herida absurda. Cuesta por decirlo. No. ¿Verdad? Si gracias a esto vos existís, che, dejate joder. No. Vení con el... Así no, eso no te va a llevar a ningún lado, ¿entendés? Y dejá de contar chistes cordobeses porque no sos gracioso, ¿entendés? Y no vas a poder vivir de eso, ¿me entendés lo que te digo? ¿Entendés lo que te digo? Pero y ahora dame todo lo que tenés. Flaco, no hay. Pero... Flaco, dame todo lo que tenés, dale, larga. Vamos, largando, dale. Va. Pero tengo... Dale, flaco, larga todo, dale. Dame todo. ¿Crees? Dame todo y date vuelta, dale. No. Date vuelta, flaco.